hecho pues él, que es magnífico, y va a entrar aquí ahora mismo Jordi Llobregat, por favor. Pues ya lo has dicho todo, ya. ¿Sí? Se ha acabado. Pero llevas toda la tarde despidiéndote, no pues, puede ser. Es que sí, soy muy inquieto, muy inquieto. Entonces yo voy siempre muy rápido. Mañana me voy enseguida y ya me estoy arrepintiendo. ¿Qué tal lugar es un castillo del siglo XV para cambiar un naipe? ¿Cambiarías un naipe conmigo? Sí, quizás. ¿Qué cara de malo pone? ¿A ti los malos qué tal? A mí me gustan mucho los malos. ¿Te gustan? Te voy a presentar a un malo. Bueno, no te lo voy a presentar porque lo conoces bien. A César ya lo conozco. ¿Lo conoces? Pues creo que te quiere decir algo César Pérez Gellida. ¿Es así? Bueno, darte la bienvenida. Muchas gracias por venir a Valladolid. La primera vez en tu puta vida que vienes a Valladolid. No sé si este foro estará muy contento contigo, pero bueno, siempre vale. Hay una primera vez y en Valladolid yo creo que es el mejor momento. Tengo dos preguntas cortas. Todavía no lo ha dicho Raquel, pero Jordi dirige Valencia Negra, es el comisario, es el festival de novela negra que arrancó primero, yo creo. Bueno, no primero, pero tercero. Pero que lleva mucho tiempo. ¿Y cómo te sientes al ser al dirigir el segundo evento literario más importante del país? Dices del mundo. Bueno, me siento bien. He venido a aprender, básicamente. Te digo, yo tengo que venir aquí y ver cómo lo hace César y Dolores. En realidad, Dolores, porque César va con la gorrita y poco más. Pero sí, me siento bastante bien, sobre todo porque no había estado nunca en Valladolid y es algo que me ha encantado venir. De hecho, me he arrepentido de irme mañana, ¿no? Y sí, es un placer estar en este festival, creo que sí. Eso de irte mañana se puede cambiar. Y la segunda pregunta es, ¿cómo te sientes al ser el segundo escritor calvo más importante de novela negra de este país? Pues tengo una estrategia. Te voy a regalar unos implantes. Vamos a ir no a Turquía. Va a funcionar. No y va a funcionar. Así quedaré yo como el primero. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias, Jordi, por el esfuerzo de estar aquí. Y te dejo en manos de Raquel, que es la que maneja. Muchas gracias a ti y a todos por estar aquí. Me habéis traído para compensar. Ostras, sí, ¿eh? Sí, sí. Puedo haceros una donación. Incluso para rellenar almohadas. Sí. Me da. Me voy a sentir por primera vez acomplejado, después de que soy calvo desde los 23. Bueno, desde los 23 no eres escritor profesional. No. Sin embargo, querías escribir cuando eras un niño. Bueno, en realidad quería hacer cosas que expresaran. Y en eso no te paras a pensar, que es lo más bonito. Que cuando nos hacemos adultos tal vez pensamos demasiado. Y yo he hecho de todo, he dibujado, he hecho fotografía, he pintado. Todo expresiones que van hacia lo mismo. De hecho, tengo amigos en todas esas disciplinas que nos sentamos para hablar de historias. Porque todo el mundo contamos historias, ¿no? Y entonces, yo a los 12 años vi una película, yo tengo familia del sur de Francia, y vi una película que se llama, que ahora no me acuerdo cómo Qué se magnifique. Llama. Gracias, menos mal, ahí la documentación. No esperaba que me lo supiera. Era una prueba. una película que está Jean-Paul Belmondo y Catherine Deneuve, que son dos actores que hay gente de aquí que no saben quiénes son. Pero si lo vierais fliparíais, porque tendrían 20 años o algo así. Y él es un escritor maldito. Es decir, es un escritor que escribe por las noches, en su máquina de escribir, y se duerme encima y sueña con Catherine Deneuve, que es su agente literaria, como heroína y la salva de grandes peligros, como un James Bond, ¿no? Para que es hiper exagerada. Por ejemplo, coge una metralleta, mata a los malos y caen sangre por las escaleras, así como cascadas, es muy graciosa. Entonces yo la vi y me impactó mucho. Y para que os hagáis una idea, donde viven mis primos es un lugar de ensueño después de Valladolid,
que es la Camarga, el sur de Francia, que es un lugar de toros, caballos y lagunas. Y mis primos viven fuera, no viven en las casas. La casa no, ¿para qué? Viven montando a caballo, pescando, robando la lancha de alguien, corriendo toros. Y yo me quedé encerrado, le pedí a mi tía, que tenía de adorno una máquina de escribir, le pedí si podía escribir. O sea, todos jugando, haciendo cosas por ahí. Claro. Y tú con tu máquina de escribir, con 12 años. Sí. Entonces empecé a escribir pensando que era Jean-Paul Belmondo. Y que Catherine Deneuve iba a ser tu agente literaria. Claro. Y era, sobre todo, era eso. Pero el caso es que estaba en la habitación de mis tíos. Y claro, lo más bonito de toda esta historia, que es un poco larga, pero bueno, enseguida acabo, aparte de que mis primos desde la ventana me decían, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y yo, bueno, sí, claro. Entonces, mi tía venía por las noches, oye, es que podías parar ya. Y digo, no, no, es que vamos a dormir, apretaré despacio. Imaginaos invitar a ese niño en verano, a ese Jordi pequeño, y que te dé esas vacaciones. Claro, yo era de ciudad, también hay que decirlo. Pero es verdad que toda esa historia, lo importante es lo siguiente. Sentía una emoción al escribir. Aquello era basura lo que escribía, obviamente. Pero... Que se ha perdido, afortunadamente. ¿Se ha perdido? ¿No hay nada de eso? Ni idea. O sea, espero que no. Bueno, puede ser. Bueno, entonces. Igual es más brillante que todo lo que he escrito, también puede ser. Pero la cuestión es que sentía una cosa dentro, que una emoción, casi tanto como cuando me he sentado aquí, una emoción intensa y que casi me ahogaba. No podía parar de hacerlo. Y me pasé el verano haciendo eso. Mi primo, vamos, estirado los pelos, también es calvo como yo ahora. El caso es que todo este recuerdo que os cuento con tanto detalle, lo olvidé. Pasaron los años y lo olvidé completamente. ¿Lo olvidaste? ¿No volviste a escribir nada? No, olvidé eso. Eso que os he contado. La sensación. Todo, la sensación, todo lo que os he contado, que escribí en Francia, todo lo olvidé. Y yo me fui pasando los años, hice muchas cosas, pintar... Y en un momento dado, un año, decidí volver a escribir. Había escrito cosas, pero decidí escribir de verdad. Y entonces estaba escribiendo la primera novela y comencé a sentir una emoción enorme y me vino a la cabeza todo este recuerdo, que la había olvidado, la había dejado atrás. O sea, hiciste un Ratatouille con tu propia novela. Exacto. ¿No? Y fue algo que me impactó, porque... Siempre hemos buscado todos durante toda la vida, y algunos no lo encontramos nunca, qué es lo que hacemos aquí y qué queremos hacer, ¿no? Sobre todo, sé que hay gente aquí bastante joven que hemos tenido la misma edad todos, ¿eh? No os equivoquéis. Ponemos la misma cara de... Igual, a la misma edad, hacemos las mismas cosas. O sea, en plan, hemos tenido vuestra edad. Sí. Y lo mejor, vais a tener la nuestra. Y lo peor, no renta nada. No. No. Nada, nada, bro. Bueno, algo sí. Bueno, sí. Ya os digo yo que no, esto os da igual, por ejemplo. La cuestión es que me impactó mucho eso. Y fue un poco como decir lo que estaba diciendo, que había, este camino... Sí que me importa, porque yo me he pasado toda la vida haciendo cosas que no me importaban del todo. Porque hacías cosas que estaban muy alejadas de escribir una novela. Cuéntalo. Claro, yo estudié empresariales y me pasé la vida yendo a coger manzanas a Francia para pagarme el año. Entonces, los exámenes se hacían en la época que yo estaba en el campo trabajando. Yo vengo de una familia muy modesta y me siento muy orgulloso de eso. Y tuve una infancia muy feliz con eso. Pero en mi casa no había dinero para pagar una carrera, entonces yo me iba a trabajar al campo, que me daba una perspectiva muy buena, porque yo tenía gente que no sabía leer ni escribir y yo les ayudaba. Había gente que es muy duro el campo, levantarte a las 6 de la mañana 6 días a la semana y que reces para que llueva para que no ir a trabajar, es muy interesante. Eso sí, me ponía cachas, estaba buenorro en esa época. La cosa... Este es el titular, estaba buenorro en esa época. Sí, ahora la cosa ha cambiado un poco. Igual tendría que ir, porque se agachaba mucho uno. El caso es que yo volvía de ahí con la lección aprendida de que sacarse una carrera valía la pena, pero no me interesaba lo que yo hacía. Entonces, saqué la carrera, la mitad de la carrera, más o menos la saqué en 3 años,
Y el último año me di cuenta que había que sacarla y me saqué la otra mitad. Entonces dije, esto es muy fácil, pero no me importaba mucho. Y nada, y seguí avanzando y haciendo, intentando encontrar mi camino, que no es nada fácil. Yo creo que el 80% de las personas no tienen claro lo que tienen que hacer. Y lo que yo sí que tengo claro es que tienes que hacer algo que te apasione. Porque un tercio de tu vida, de cada día, te vas a dedicar a eso. Y no mola pensar, voy a buscar ser funcionario y luego viviré. Voy a hacer esta cosa y luego viviré. No vives ahora. Ahora estamos viviendo. Ahora. Ahora saldremos y alguno de vosotros morirá. Es la ficción que estamos haciendo. Como pase, vais a flipar, ¿eh? No, pero... ¿Es posible o no es posible? Es posible. Y también os digo que dentro de 50 años, la mitad de aquí no están. Bueno, a ver, Jordi... No. ¿Qué viernes? La vida se acaba. La vida se acaba. Y aunque... Y llevarse por aquello que te apasiona es genial. Y no tenerlo claro, como era mi caso, es pegar muchos tumbos. Pero bueno, en la vida está para hacer muchas cosas. Y te apasionaste tanto que continuaste por ese camino de la novela. No solo eso, sino que tienes, montas ese festival. Y... ¿Qué es el cuaderno rojo, Jordi? ¿Me lo puedes contar? ¡Qué risa sádica! Mira, el cuaderno rojo es algo que me han preguntado, incluso a nivel internacional, y es simplemente una panda de amigos borrachos. Pero bueno, ¿y cómo le das esa épica? Pero ahora vamos a darle la épica. Venga. La épica es... Pero un momento, ¿nos lo puedes contar? O si lo sabemos los que estamos aquí, bueno, nos tienes que matar. Solo aquí, desconectar, por favor. A ver, el cuaderno rojo es un grupo de amigos, todos escritores, que estábamos en un taller de escritura, que dices, ¿dónde aprendo a escribir? Y te vas a un taller de escritura. Es mentira, no aprendes allí. Lo que haces es que te juntas con otra gente que le gusta lo que haces. Porque la escritura es un oficio muy solitario. De hecho, es un poco bipolar. Ahora aquí hay 150 personas, yo estoy encantado de veros, siento la energía, acabaremos, iremos a cenar, estaremos todos contentos, excepto si esto acaba como un desastre, pero esperemos que no, y que nadie se muera antes. Pero en realidad, luego te vas solo a trabajar, solo escribes, no hay ningún escritor que no escriba solo, y además, como dice bien Stephen King, para escribir hay que cerrar la puerta y dejar fuera todo, eso, tu familia, tus amigos, porque si no, no creas una novela. Necesita mucha dedicación. Entonces, ahí, cuando estás solo, vienen todos los demonios. Dices, ¿esto a quién le va a interesar? Esto tal. Cuando le has dedicado, ¿sabes? Y yo soy de corto plazo. Y escribir una novela es un maratón, lo cual no sé por qué narices estoy escribiendo. Porque sufres mucho. A mitad de la novela ya dices, esto no le interesa a nadie. Sí. Y tienes que continuar. Porque es el kilómetro 30. Sufres escribiendo. Bueno, me lo paso muy bien y eso me hace aprender mucho de mí. Mi personaje de estas dos últimas novelas tiene ataques de pánico. Alex. Yo tengo ataques de pánico. Y quería reflejarlo en una novela porque esto sí que es verdad. Porcentualmente aquí hay varias personas que tienen ataques de pánico. Y como las almorranas, se sufre en silencio. Porque es muy difícil de explicar que ahora que estamos aquí, ahora mismo, yo podría estar teniendo un ataque de pánico. Con facilidad. Y no, habrá gente que sepa lo que es. Básicamente es que tu sistema simpático, que no es nada simpático, se dispara y tu cuerpo, todo tu cuerpo tiene una reacción de que vas a morir y que tienes que hacer algo, que es básicamente la reacción de cuando en una época prehistórica te sale el dientes de sable y tienes que tomar dos decisiones, luchar contra él o salir corriendo. ¿Qué hace tu cuerpo? Dispara tu tensión arterial, dispara tu corazón, te pones a 120, 130, 140, ¿vale? Tus músculos se tensan, sudas. Es horrible, porque tu cuerpo y tu mente está convencido que vas a morir. Ninguna duda. Eso hace que, por ejemplo, en medio de algo así, te levantes para irte. Y hay gente que dice, ¿qué le pasa? No lo entiende, ¿vale? Entonces, además es una cuestión que le pasa porcentualmente más a mujeres que a hombres. Eso es porque yo cuando iba a ser Laura, luego dijeron, uy, tiene una cosa de más. Bueno, y porque nos tocan muchas cosas muy buenas a nosotras. Pero esto va a más, entonces, porque viene del estrés, la ansiedad, que ya empezáis a padecer los de ahí arriba también, cosa que es alucinante.
Entonces, ¿qué hago? Que todo este rollo para contar que dije, yo quiero un personaje que le pase esto, que los alcohólicos ya estamos un poco saturados de detectives alcohólicos. Y quiero que le pase esto para poderlo explicar, ¿no? Y de hecho dedico la novela a eso, al monstruo que siempre está ahí, porque siempre tienes la ansiedad presente. Entonces, lo divertido y que a mí me fascinó es que en un momento que estoy escribiendo un ataque de pánico del personaje, me provoco a mí mismo uno al estar escribiendo esto. Entonces empecé a temblar las manos y un deseo, estaba en mi casa, de salir corriendo, de levantarme de la silla, de huir. No puedo, y además es terrible porque viene mi hija pequeña y tengo que apartarla, no puedo, ¿vale? Claro, yo estaba fascinado. Digo, mira, me estoy autodocumentando. Y entonces es maravilloso porque es una gestión de emociones el tema de la ansiedad, ¿vale? O sea, no es ninguna enfermedad mental y todo el mundo puede salir de ahí. Pero es el autoconocimiento que provoca escribir. Hay autores que lo cuentan, otros que no, pero escribimos también para conocernos. Porque nunca nos conocemos suficiente, nadie. Pero hay mucha gente que escribe, por eso escribís mucho los más jóvenes diarios y cosas de este tipo, que luego os da vergüenza leer a los años siguientes, pero es fantástico la escritura, porque ayuda. Claro, porque al final es una conversación contigo, aunque la tengas a través de otros personajes, de otras historias, de cualquier género, claro. Al final es un momento en el que hablamos con nosotros, porque eso lo hacemos muy pocas veces a lo largo del día. Sí, así es. Y además cuando creas un asesino, muchas veces te preguntan, ¿cómo te identificas con el personaje principal, que es el bueno? Y tú dices, no, yo me identifico con todos. El que mata, mata como igual yo mataría. El que es tan sádico, escarbado en mí, igual esto lo haría, igual no. Me estás mirando con una cara cuando explicas... Es la que estás más cerca. Esto sería muy viral si me la cargara aquí. Hombre, y yo triunfaría, no lo vería. Una sola vez. Pero sí, una sola vez, pero oye... Claro, porque también te preguntan siempre, ¿no? Eso, uh-huh. Creas un personaje de Alex Serra. ¿Por qué eliges una mujer? Bueno, hay muchas respuestas a esto, ¿no? Una de ellas no es porque sea de moda, que hay una moda actual, ¿no? Y yo ya me gustaba mucho trabajar un personaje femenino. Entonces, hay varias respuestas. Una de ellas es porque los escritores buscamos retos en la escritura. Igual que yo escribo a un asesino, y obviamente no lo soy, o por ejemplo escribo donde hay muchos niños en mis novelas, ¿vale? Entonces tengo que escarbar ahí. Entonces me parece muy interesante trabajar con el personaje de una mujer, porque es un riesgo, porque voy a tener lectoras que me digan, Alex parece que es transexual, chaval, o Alex no es una mujer, ¿no? No lo he oído, que me alegra mucho, pero... representa un reto. Eso sería un motivo. Otro, que para lo que quería contar me sentía mejor que fuera una mujer. Otro, por ejemplo, porque la realidad es que siempre tenemos muchos motivos, es porque yo iba a ser Laura. ¿Ibas a ser Laura? Eso es verdad. Eso es verdad, porque a ver, cuando no soy tan mayor, me veis, soy muy joven, pero mis padres cuando me tuvieron no controlaban el sexo del que nacía, lo descubrían cuando aparecías, ¿no? Ah. Y entonces, claro, yo tengo un hermano mayor, pues quieres la parejita. Y yo ya tenía nombre, era Laura. Claro, luego dije, no, vamos a conformarnos con este. Pero fíjate que te podías haber puesto un seudónimo, así Laura algo. Sí, pero eso por ejemplo es una anécdota que puedo contar. Yo me llamo Jordi Llobregat. Y lo primero que todo el mundo dice, ¿qué catalán? Eres catalán. Y no soy catalán, soy valenciano. Y de hecho mi padre era valenciano con muchas raíces y tiene el apellido Llobregat, que bueno, más referencias. Y segundo mío es Mateu, que es muy valenciano, pero todo el mundo piensa que es catalán, ¿no? Y hubo un momento que dijeron, ostras, ¿y si te llamas de otra forma? Porque igual, ¿sabes? Este rollo de, ay, los catalanes, está, no sé qué. Y dije, mira, si hay alguien que no coge mi libro porque me llamo Jordi Llobregat, que no lo coja, porque no sabe leer seguramente. Ya está. Qué interesante esto que cuentas. El prejuicio. Claro. A la hora de acercarte a un libro. Claro. Claro. De todas formas, esto es como el Corte Inglés, una de las peores marcas del mundo mundial y todos las conocen y todos las consumen. Pues igual, hay nombres de todo tipo y no importa tanto en realidad. Por suerte, ¿eh? Por suerte. ¿Qué te une a Barcelona, Jordi?
Bueno, me une mi madre. Y además eso, yo empecé a escribir una novela, mi primera novela ocurre en Barcelona, creo que 1900, yo es que olvido mis novelas, cuidado. Pero sí, es así, de principios del siglo XX. Y porque me interesaba que fuera un thriller histórico, porque es una ambientación que me interesaba mucho, me gusta mucho todo lo gótico y cosas así. Pero sobre todo me gustó por una cosa. Yo, aunque mi madre era barcelonesa, como la familia estaba en Francia, pasábamos siempre de paso. Nos quedábamos muy poco en Barcelona. Entonces, mi madre había falleció siendo yo bastante joven. Y entonces yo ese libro que se lo dediqué a ella, cuando yo iba a documentarme a Barcelona, porque es una novela que habla mucho de la Barcelona antigua, de la primera exposición universal que hubo, me quedé paralizado porque empecé a escuchar gente que hablaba, mujeres de la edad de mi madre, y hablaban igual, y reían igual, y olían igual, y de repente fue como recuperar un poco a mi madre. Y eso le dio un carácter muy diferente a la novela, que yo lo hacía porque me apetecía. De repente tuvo un sentido que me sigue emocionando. Entonces, ese libro está dedicado a mi madre, que por cierto está en catalán, la dedicatoria, per a tu mare, y en Polonia y en Checoslovaquia la han traducido para ti, mar. Y además fue muy divertido porque me preguntaban siempre por qué era tan importante el mar Mediterráneo para mí. Y yo alucinaba, pero estamos acostumbrados a contestar cualquier cosa. Y entonces yo decía, bueno, pues soy mediterráneo, el mar es importante, en Valladolid no hay, ¿qué le vamos a hacer? Esas cosas. De hecho, que sepáis, he enviado un vídeo con el mar detrás y no lo han publicado. Que lo sepáis. O sea, imaginad. Es que nos lo ha restregado así un poco. Bueno, es que... Un vídeo en el mar. A ver, tenéis una ciudad tan chula que solo os puedo restregar el mar. ¿Tú también te vas a hacer de Pucela? Es que todos los autores que vienen se quieren hacer. Lo que haga falta. ¿Sí? Yo lo que apuntadlo, que ya tenemos otro. Y nada, la cuestión es que nada, es muy bonito ver cómo la lengua tiene esos juegos, ¿no? Y entonces, para los checos y los polacos, yo soy un amante del mar y navegante asiduo. Pero fíjate todo lo que contiene esa novela, Jordi, es verdad, es la primera. La primera es la primera. La primera vez de muchas cosas es imborrable, pero además te conecta con ese niño que había olvidado esa sensación de escribir en aquel verano, te conecta con tu madre y la encuentras y además es un inicio de camino, es como si te estuvieran guiando, ¿no? Como si tuviera que suceder eso, como si hubiera una luz. ¿Qué pasa con las farolas de Barcelona, Jordi? Oye, te has documentado, Bueno, yo descubrí, claro, haciendo la novela, sabéis que en el Paseo de Gracia hay unas farolas preciosas, las conocéis todo el mundo, os habéis hecho fotos. Pues salen de un taller de un bisabuelo mío, que tenía muy mala leche, y que es conocido por echarle la medalla de la ciudad a los responsables de la ciudad y diciéndole menos medallas y más cacaos. O sea, menos medallas y más, también más dinero, ¿no? Tenía muy mala leche, pero era un grande de entonces, claro, esas farolas tienen la impronta. ¿Y eso tú siempre lo supiste? ¿Siempre en tu casa se comentaba que las farolas eran del bisabuelo? ¿Cómo conociste esa historia? Pues la conocí con la familia de Francia, que es familia que... O sea, eran los hermanos de mi madre que se quedaron en Francia cuando emigraron. Y claro, tenían en casa teníamos cosas a nivel artístico de metal. Pues una rosa hecha en metal, cosas preciosas. Entonces yo siempre preguntaba, ¿esto quién lo ha hecho? Porque pensaba que estaba comprado o lo que fuera. Y decía, no, este es el Besabi, ¿no? El bisabuelo, es el bisabuelo. Gracias. ¿Ya? Vale, es genial. Esto es el bisabuelo y tal. Y claro, yo digo, ostras, un bisabuelo artista. Porque una cosa bonita de escribir es que yo doy un poquito, alargo un poquito lo que es una línea en mi familia, porque hay pintores, hay una actriz de teatro barcelonesa muy importante, que no voy a decir el nombre porque no la recuerdo, y que esto me pasa mucho, yo no recuerdo los nombres. ¿Pero es tu tía? Sí, una tía mía. La tía de Jordi. Exacto. Una señora muy, muy mayor, de teatro muy antiguo. Y hay como, en mi casa, sí que se apreciaba mucho
lo artístico. Mi padre era tornero, trabajaba desde las 6:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, veranos, todo, ¿no? Trabajaba, era, pues, el, pues tiraba de la familia, ¿no? Y, pero por las noches se leía Sartre, por ejemplo, porque había recibido educación en Francia, claro. Mm. Había estado 8 años en París, que era muy divertido porque yo le decía, hostia, ¿por qué no volvemos a París? Hace 30 años que no estás. ¿A París? Él no veía París como, oh, la Torre Eiffel, tal. ¿A París? ¿Tú sabes cómo nieva ahí? Tú sabes, oh, calla, calla, París. Claro, él había, se había criado, o sea, habían vivido en los barrios de prostitutas, que ahora, por cierto, es el centro y vamos todos, ¿no? Es, esas visiones diferentes a mí, por ejemplo, me interesan mucho. De que al final todos aquí vemos de una forma diferente lo mismo. Y eso es apasionante. ¿Y es por ese padre que por la noche lee cuando llega del curro que a Jordi Llobregat le interesa la lectura? ¿Eras lector de niño? Bueno, claro, en mi casa no había televisión, ¿no? Y era una época que solo había una televisión con 1 o 2 canales. Pero no había, se había estropeado y no había para comprar una. De hecho, era tan patético que yo escuchaba a Mazinger Z poniendo el oído en el vecino de abajo. A ver, yo veía la tele en color asomándome por la ventana de la señora de enfrente. Sí, yo veía el Canal Plus cuando salían rayitas, o sea, y no voy a entrar en qué veía. Eso sí que no lo sabéis vosotros. No. Ni lo del peine. Pero es verdad que, a ver, yo eso lo recuerdo, pues lo que había. Y habían pocas bibliotecas en Valencia en esa época, pero había una muy importante en el centro. Mi padre no sé por qué lo hizo, pero los sábados por la mañana, que curiosamente ahora están cerradas los sábados, y yo, eso me repatea, porque hay gente que no puede acceder, claro, entre semana. De hecho, tienen un horario donde no puede acceder nadie que vaya al instituto. Es una pasada. Bueno, eso es otro tema. Pero el caso es que me llevaba de la manita los sábados y recuerdo la emoción, ¿no? Un sitio muy grande, un bedel antiguo legionario, que era que hacía enseguida que hacías algo, yo iba acojonado por ahí hasta que entraba en la sección juvenil y encontraba a los 3 investigadores, el no sé qué tal, y me los llevaba a casa y entonces leía porque, bueno, pues porque era igual que ver la tele en realidad, porque buscaba historias, que siempre las historias nunca acabarán, siempre las buscamos, tenemos formas diferentes de encontrarlas, pero yo en ese momento leía y mi padre tenía esa, mi padre y mi madre, claro, por supuesto. Tenía, mi madre venía de la burguesía catalana. Luego la cosa se fue a Valencia y la cagó. Pero básicamente estaba más, había estudiado más, había hecho dibujo, bellas artes. Y bueno, la cuestión es que esos momentos eran increíbles. Pero claro, luego ibas al cole o al instituto. ¿Cuántos libros lees? Y yo, al año 50 y tantos. Mentiroso, tal, negativo. Sí. Sí, eso me acuerdo. Porque, bueno, se leía lo que se leía, claro. Y, claro, ahora, por ejemplo, decimos, después de la charla que hemos escuchado con Beatriz Izquierdo y María, bueno, todo lo que significan los móviles, las pantallas, para la gente más joven, hoy que tenemos aquí unos acompañantes maravillosos que tienen 17 años. No sé por qué he dicho maravillosos, con 17 años, pero por favor... Tenéis que cumplir más rápido, que nos dejáis fatal. Caras duras tú, madre. Lo retiro. Bueno, están, dicen que están encantados, ¿eh? Que les está gustando mucho. Ah, eso me han dicho, no sé si me han mentido. Pero, ¿cómo harías? No sé si son lectores, luego hablaremos con ellos, pero ¿cómo harías para que los más pequeños que no tengan el hábito? Quizás los más pequeños lo tienen más, pero hay una edad en la que parece que hay una desconexión con la lectura. ¿Qué harías para conectarlos? Bueno, pues aquí hay varias cosas y esto es muy largo, pero lo voy a intentar resumir. Primero, no me centraría en vosotros, porque no sois los únicos que no leéis, ¿vale? Parece que tenemos... Los adultos que no leen, que son muchos, y que también están pegados al móvil, o sea, lo del móvil no es vuestro cáncer, es el cáncer de todos. Es muy grande. No sé si recordáis que Reverte dijo que iba a dejar de tuitear porque no podía leer. Un tío que es su profesión. De hecho, él dijo eso. Es mi profesión y ni puedo leer porque me lo paso tuiteando, ¿no? Yo creo que es un reto para todos. Porque no es porque tengáis que leer... Y hablo a todos, ¿eh? No es porque tengamos que leer, es que tenemos que vivir. Es que yo veraneo junto a la playa, ya lo he dicho, ¿no? Pero en una casa que está pegada al mar.
Y entonces, por las noches, que yo estoy genial con la brisa, ¿sabes? Marina es una pasada, mientras pasáis calor aquí, y en Valencia también. Bueno, cuando estoy en ese momento placentero, pensando en Valladolid, de repente viene un grupo de chavales, chavales y chavalas, que se sientan en un sitio que hay... se permiten los tacos, ¿verdad? Están dentro del vocabulario. Ayer oímos algunos. Bueno, este dice muchos, no pasa nada, es el director. Pues un sitio de puta madre para liarse, para beber, para montar fiesta. Y claro, yo los veo venir y digo, me cago en la hostia, me van a joder la noche. A ver, era un taco, Jordi. Voy. Me has pillado, ya ni me he dado cuenta. Es que a mí se me escapan. Entonces, digo, voy a poner pinchos como a las palomas ahí en el banco ese, tal. Bueno, pues de repente digo, uy, ¿ya se han ido? Miro, están todos con el móvil. En todo el verano, ni una voz. Y dije, joder, qué triste, tío. Gracias, gracias, señores del móvil. Pero pensé, usted, qué triste. Pero no os pasa a vosotros, sino, quiero decir, nos pasa a todo el mundo. Es que iba después a eso, porque... Quizás es, ayer decía Nayat, el Hatzmi, estás más solo cuando no lees, todo lo que puedes vivir a través de los libros, y es verdad, no solo ellos, los adultos que han perdido ese hábito, si alguna vez lo tuvieron, o que nunca lo han conocido, porque nunca tuvieron la suerte de engancharse. Aparte de decirles todo lo que se pierden, ¿crees que hay alguna manera? ¿Crees que hay alguna manera de seducir? Porque al final hay que seducir con la lectura. Mira, hay una cosa muy clara. Yo voy a institutos a dar charlas. El profesor de literatura suele estar muy contento de que vaya. Y cuando me voy, ya no lo está. ¿Por qué? Porque han pasado, bueno, muchos años desde que yo estaba en el instituto, unos cuantos. Y se está haciendo lo mismo. Los clásicos son sagrados. Vamos a leer a Don Mendo, que te va a poner de lo chulo que es. Yo creo que el reto es generar lectores. De hecho, los festivales generamos lectores. Y siempre hay un grupo de gente, y lo digo por la experiencia de nuestro propio festival, que considera que tienen que venir la gente, digamos, del club. Nosotros hacemos actos como repartir jamón y vino en actos de firma, donde te damos eso si nos presentas un libro firmado por los autores del festival. Y hay como 500 personas en esos actos. La mitad dicen, es el primer libro que compro. Y al año siguiente vuelven y se iban tres. Hay que generar lectores. No es algo que son hábitos, no es algo que hemos perdido para siempre. En la educación, el Quijote es muy importante. Don Mendo, en mi caso... Yo recuerdo, siendo un niño, que además dábamos la asignatura de valenciano por primera vez y no todo el mundo habla valenciano. Yo sí que soy bilingüe, pero... Y nos dieron un libro del siglo de oro de poesía que se llama El Speed de les Dones. Es que me acuerdo y hace bastante. Para mí fue durísimo, pero me lo leí. Yo veía a mis compañeros, primero, cagándose en el valenciano. O sea, qué bien, que al fin y al cabo es la lengua donde viven. Una de las lenguas. Y lo segundo... odiando leer. Entonces, en vez de crear fans, creamos odiadores. Eso es como una obligación. Y lo que hay que... cuando te preguntan por qué hay que leer, pues mira, porque en el mundo te van a constantemente intentar engañar. En tu hipoteca, en tu contrato laboral. Tal. Si no eres capaz de tener comprensión lectora, que no la tenemos casi, actualmente yo lo vivo porque trabajo con mucha gente que... Gente de 20 años que viene a trabajar, que no saben entender un texto y no saben entender la ironía. Bueno, no hay más que entrar en las redes sociales. Claro, ¿qué ocurre? Oye, no, tengo que leer porque hay que leer el Quijote. No, el Quijote si quieres no te lo leas. Yo no me lo he leído, ha quedado grabado. He visto los dibujos animados. Pero leer... Hay una cosa que es mentira sobre los jóvenes. ¿Vosotros habéis entrado a una librería y habéis visto el área de juvenil? Mi hija tiene 14 años y lee romántica como si fuera aquello... Luego me lo explica y alucina, claro. Pero es su momento. Le pongo el Quijote y me pregunta si se va a liar con Dulcinea o no. Vale. Quiero decir, hay que cambiar el enfoque
que me parece increíble. Que, sé de que hay gente que está haciendo cosas diferentes, afortunadamente. Pero aún así, ya os digo, mi experiencia es encontrarme cosas que yo hacía hace tiempo. Claro, porque Jordi, en realidad cuando recordamos nuestros inicios, cuando tú hablas de esos sábados por la mañana que te llevaban a la biblioteca, o sea, al final, Máximo nos decía, Huerta, el otro día, pues yo me sentaba en mi habitación. Al final siempre recordamos ese enamoramiento de la lectura con tu habitación, tus libros, las sagas. No lo recuerdas tanto con lo que tenía que ver con el colegio, porque es verdad que era como lo impuesto. Hay algunas cosas que sí, que... Pero quizás te enamoras más con el tiempo. Yo creo que tengo más amor por Platero y yo ahora, claro, del que sentía cuando me tocó leerlo. A ver, ¿tú sabes cuántos libros me dijo mi padre que leyera? O sea, ¿qué libros me indicó que leyera? ¿Cuáles? Cero. Cero. Mi padre, no es que ni me acompañaba dentro, se iba a leer un periódico. Mientras decía, a ver, chiquillo, no tardes mucho hoy. Cero. Y creo que revisaba cero mis lecturas. ¿Vale? Bueno, tampoco es que hubiera allí porno, claro, que lo hubiera cogido, no hay que decirlo. Pero bueno, no, habían cosas, pues los cinco. Tal. Quiero decir, yo creo, porque lo veo, que lo que hay que encontrar es qué te apetece, pero no vosotros, sino todos. Porque leer cómic es bueno. En este país, durante muchos años, el cómic es el tebeo, que es para niños. Menos mal que eso empezaba a cambiar. Pero vamos, sigue siendo difícil. Muchos adultos siguen pensando que no, cuando ahí hay historias, no sé, mi paisano Paco Roca. Bueno. Vale, eso es la leche. Mi pareja nunca lee un cómic, le das un Paco Roca y no duerme, ¿no? Y dices, ostras, curioso, ¿no? Encontremos, escuchemos, y es verdad que seguirá habiendo gente que no lea, ¿vale? Es verdad que además vivimos en un mundo audiovisual súper potente, pero es que no es una cosa u otra. Es que nos equivocamos. En este país trabajamos mucho o esto o lo otro. No, si es que hay sitio para todo, en realidad. Bueno, sobre todo porque hay un momento dado que ver vídeos de TikTok te tienes que plantear, que los vemos todos, ¿eh? No solo estoy hablando solo a vosotros. ¿Qué pasa o media hora viendo un vídeo de TikTok? Y si me dices, si recuerdo alguno, es cero patatero. Y al día siguiente lo mismo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy consumiendo? Los chavales no sois idiotas, de hecho sois mucho más inteligentes porque nosotros estamos llenos de prejuicios y también de más trampas para nosotros mismos. Pero los chavales sois inteligentes y sabéis lo que hay y tenéis vuestros gustos. Está clarísimo, solo que lo hacemos mal. O sea, al final se trata de abrir puertas, abrir puertecitas y que luego cada uno transite por donde quiera y que las puertas no necesariamente sean siempre las mismas. Es verdad que yo tengo, una de mis sobrinas tiene la edad de los chicos que están hoy aquí y a veces me dice esas cosas, casi lo mismo que me has dicho tú del Quijote, y quizás le hablas de Alice Kellen, que va a estar mañana aquí, y te dice, ¿qué? ¿Vas a hablar con Alice Kellen? Y al final es cierto que quizás eso algún día le pueda llevar al Quijote, que igual hacemos el camino a la inversa, ¿no? Claro, es así. Además, hay una edad, yo... Como veis, pensáis todos, ostras, este es el superlector de niño que ha estado encerrado en la casa y tal. Bueno, a los 18 dejé de leer, más o menos, porque me empecé a interesar mucho en mi profesión futura. Empecé a leer manuales de marketing, de empresariales, no sé qué, era un tostazo, pero era, tengo que encontrar mi profesión. Y curiosamente dejé de leer ficción. Y mis hormonas estaban además hacia otro lado, ¿vale? Eso también cuenta. Pero cuando lees hasta 17, 18 o un poco más, cuando lees, es como ir en bicicleta. No se te olvida nunca. Entonces, a mí me pasó que, saturado de buscar mi profesión y estar estudiando un máster y tal, unas Pascuas me quedé en casa, en Valencia. Y curiosamente fui a la playa. No sé si os habéis enterado, pero que vivo en Valencia. Pero es verdad, ¿eh? Fui con mi pareja a la playa, la pareja de entonces, y dijimos, hostia, no me voy a llevar el manual de marketing, que es un tocho así, a la playa, esto ya es penoso. Y yo pasaba siempre por la zona de ficción así. ¿Os dais cuenta? El chico que iba casi llorando a la biblioteca cada semana, a pasar por la librería así, sin mirarla. Y cogí uno de Michael Crichton.
que es el de Viaje en el Tiempo. Me quemé la espalda. Me quemé la espalda. Me leí medio libro flipado. Y dije, ¡ah! ¿Si está esto? Volví, o sea, tenemos etapas, no pasa nada. Y volví a leer, eso sí, sin dejar los puñeteros manuales, pero volví a encontrar que había, ostras, había ficción ahí alucinante. Yo leo de todo es de todo. Y leo fantasía, leo las románticas de mi hija también, algunas no están bien escritas, hay que decirlo. Y me da perspectivas muy interesantes. Nosotros hablamos que somos autores de negra, pero en mi caso no es del todo cierto. Yo escribo unas historias que me sirven, pero hay terror, porque me gusta, hay realismo mágico un poquito, hay historia, hay ciencia. Porque solo me importa una cosa, que es lo que os importa a todos en realidad, que os cuenten una buena historia, sea en audiovisual, sea en un papel, sea vuestro amigo que sabe contar historias. Un chiste es una historia. Todos nos apasionan porque el humano vive mucho a través de las historias. Es imprescindible en nuestra vida las historias, porque nos cuentan realidades, porque, como decían antes, vemos lo que pasa y no quiero ser Cenicienta, no quiero ser, o quiero ser esta otra persona, o esto, ¿no?, que estoy leyendo. Entonces, por eso es tan importante no perder la lectura, por muchas más cosas, pero bueno. Y en la escritura, Jordi, tienes tu proceso creativo, ¿cómo empieza? ¿Cómo decides de pronto fijarte en la nieve, en ese silencio, o partes de una historia que va a tener que ver con las sombras? ¿Eliges un lugar, por ejemplo, es muy importante, la montaña, la última? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Por dónde empieza todo? Pues la verdad es que si lo supiera sería genial, porque lo paso fatal al principio. La verdad es que hay muchos autores que hablan de la creatividad, ¿no? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo algo te explota? Además, algo que igual a nadie le parece importante. A una novela, la segunda, de No hay luz bajo la nieve, yo estaba de viaje hacia Pirineos, porque, bueno, llevando a mi familia a acampar, como ya había hecho de nano. Y estando allí, paramos en Vic, en el antiguo monasterio, y estaba en la zona de desayuno, y había una fotografía de 1912 o por ahí, de antiguos seminaristas, que era enorme, una como esto de grande. Y yo estaba con la bandeja, el croissant ahí que se me caía, el café con leche, así. Impactadísimo. Y la gente pasaba por allí, diciendo, este gilipollas que hace aquí en medio. Pero lo que pasaba es que yo veía una foto, que además la podéis ver por internet si os metéis, y igual os pasa que, pues yo no lo veo. Pero yo veía 5 chicos que jamás habían recibido una fotografía. O sea, jamás habían hecho una. ¿Qué pasa si ahora yo saco el móvil y os hago así? Todos a sonreír. Casi lo habéis hecho algunos. ¿Vale? Sonreímos. Ah, sí, es que el pelo tal. Porque claro, esa imagen no voy a ser yo, en realidad. Voy a ser lo mejor que es yo. Yo me pongo pelo a veces y todo. Vale. Esto es lo que hacemos ahora. Estamos súper habituados. El otro día conté, tengo 35.000 fotografías de viajes con mi familia, que no voy a ver nunca. El caso es que esos chicos no estaban acostumbrados. Los habían pillado en medio de un corredor, no sé cómo, y entonces estaban en ese momento. Vestían con unas capas, como una capa madrileña, ¿no?, de esta corta, bombín, una cosa, bueno, una especie de gorro, y todos eran seminaristas con el cuello. Y lo curioso es que como eran sinceros mirando la cámara. ¿Y qué es lo que vi? Vi a uno que miraba al otro, que digo, estos follan. ¿Cómo se miraban? Vi a otro aterrado. Vi a otro con una, sobre todo ese me impactó mucho, con una pose de orgulloso, de mala gente, que lo flipas, que digo, esto de seminarista no me encaja. O sea, vi un grupo de gente y lo primero que pensé es, oh, yo querría estar ahí, verlos funcionar, porque ahí hay una historia de la leche. Y esa fotografía me explotó en la cara. Me la llevé en la mente en Pirineos todo el tiempo. Y fue el germen de la historia. Curiosamente, aunque hay una fotografía en esa historia, no estiré de los seminaristas. Eso es lo bonito de la creatividad, es que no tiene una explicación tan fácil. Al final simplemente me explotó y quería contar algo de un grupo de gente con algo emocionante, ¿no?, de que había detrás, ¿no?, que yo veía detrás. Y veía a la otra gente y yo le decía, párate, ¿no ves eso?
Claro, ¿tú estás tonto? ¿No? Eso era, eso es una forma de como yo creo. Entonces, tiene que ver que los escritores somos voyeurs. Los escritores miramos constantemente. No conozco ningún escritor que lo haga. Y si no lo hace, no creo que dure mucho como escritor. Necesitamos observaros. Somos súper curiosos. La curiosidad es nuestro alimento. Y a veces nuestro problema, porque yo en el metro me quedo mirando a gente y os podéis imaginar. Y digo, mira, esta chica estaría muy bien como personaje principal, es muy guapa. Mira, mira cómo se mueve. Y ves al novio ahí. Y digo, mira, es que soy escritor. Y miro a la gente. Pero la realidad es que sí, no, estoy todo el tiempo así. Te miro a ti, la combinación, lo increíblemente preciosa que estás. Y, pero te oigo la voz y me refiero a otras cosas, cómo modulas. Os veo a oscuras. Pero me valéis, porque ahora estoy pensando, si un asesino te enfocara con la luz, mira, sería como esta chica de ahí, que tiene la botella delante, que tiene cara de buena, pero no la veo bien. Así, todo el tiempo, es agotador. Lo digo. Pero, porque estamos buscando el tesoro. ¿Podrías crear una historia en un castillo? Sí. Digo, en este. ¿En este mismo? Hay mucha gente. Ah, bueno, aquí mataría a César enseguida, eso sería satisfactorio. Exacto, exacto. No. ¿Tienes ritual? Porque eso es una cosa que también nos gusta conocer de los artistas, no solo de los escritores. ¿Tienes algún ritual? Porque yo conozco a un escritor que pone un secador de pelo, pero... Qué penoso, ¿eh? Madre mía. Sí. ¿Haces algo especial? ¿Cómo te sientas a escribir? Bueno, yo tengo un peine. No. Eso estaría guay. No, la realidad es que... Muchas veces pienso, ostras, tendría que tener un ritual chulo para contarlo, ¿sabes? Uno de esos así raros, bueno, como lo del secador, que es bastante raro. Pero, y sobre todo calvo, macho. Es que, bueno, pero no, hay mucho escritor muy flipado, todo hay que decirlo, pero bueno, es lo que hay, que, no, yo hago esto, no sé qué, si no tengo un vaso de whisky al lado, no sé qué. Pues yo a veces pienso, me lo voy a inventar, porque en realidad no tengo rituales. Simplemente lo que os decía de mirar, miro mucho, todo el tiempo. Y eso que hablo mogollón, pero a veces me callo y observo. Sí que me pasa que cuando construyo la novela me voy a bares. ¿Te vas a bares? A bares. ¿Por qué? Porque, ¿sabéis lo de ruido blanco, no? O sea, bares llenos de gente, que de repente te aíslan. Claro, ahí hay un problema, que yo me despisto. Mogollón. Y estoy en ello y hay otra cosa ahí. Me despisto. Pero resulta como si estuviera algo haciendo secreto, seguramente. Como yo sé algo que no sabéis. ¿Vale? Y estás ahí. Y entonces ahí creo las historias, ¿no? Es la parte más fundamental de mi trabajo. A veces es toda la estructura, que son muy complejas para que sean sencillas de leer, pero que me vuelven loco, porque son estructuras muy difíciles de montar. Una vez eso está cubierto, entonces ya la escritura sí que necesito silencio. Aunque la última novela lo hice con los Red Hot a tope. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero los Red Hot ahí a tope, que no me gustaban, pero porque tienen un ritmo musical que no acabo de pillar. Pero te colocaban en un sitio que te venía bien. Vamos, y yo tengo, por ejemplo, tengo canciones que busco todas las versiones y entonces me las pongo en bucle. ¿Y te las aprendes? No, porque son en inglés normalmente. Porque en español no puedo escuchar música escribiendo, porque claro, metería la letra. O sea, que no me cantarías ninguna. Y mi inglés es malo. No te cantaría ninguna. Porque realmente mi inglés es penoso. O sea, es suficiente para entenderme, pero malo para... sobre todo para cantar. Fíjate que es curioso eso, cómo de algún modo nos gusta imaginar que los escritores... tienen ese ritual, que están pues hasta que se visten de una manera, ¿no?, para escribir, y al final realmente lo que cada escritor crea es su propio universo, que a veces siempre está dentro, ¿no? Al final es lo que lleva cada escritor dentro. Claro, aquí hay cosas muy profundas, ¿no? Primero, cada escritor es diferente. Lees muchos, al empezar, muchos manuales de escritores. El mejor, si alguien quiere... Y aunque no quiera escribir, es el de Stephen King, yo creo, sin ninguna duda, mientras escribo, porque, no os lo voy a explicar, pero es fantástico. Y habla mucho de esa puerta. Habla de que su madre le contaba cómo se suicidaba la gente y rebotaba los sesos y tal, cuando tenía 10 años. Bueno,
esas cosas. Muy, muy guay. Pero sí que es verdad que yo hablo con muchos escritores, de muchos tipos, extranjeros, nacionales. Todo el mundo lo hace diferente, de alguna forma. Y luego también, a veces la búsqueda interior no es fácil. Yo estoy en ese proceso. Yo sé que no soy el escritor que voy a ser en las próximas novelas, que eso me parece alucinante. O sea, yo ahora respeto muchísimo más a los escritores, incluso a los muy malos, o cualquiera que hace cualquier novela, porque es duro, es un oficio que tiene unas normas y te arrastra. Y llegar al final de una historia es muy difícil. Y sobre todo, tener una continuidad. Cuando a Paul Auster hablamos de que las últimas novelas son, no me gustan, son malas, él ha cambiado. Bueno, mira si ha cambiado, que ha cascado. Pero, bueno, era una forma de decirlo. Pero Paul Auster, claro, como todos, evolucionamos. Yo no soy la misma persona que escribió la primera novela. Entonces, cuando tú te pones a escribir y un lector te ha leído hace 3 años, claro, dices, ostras, ¿lo voy a defraudar? Y entonces cuando hay que pensar, me da igual si os quedáis defraudados, porque no escribo, no debo escribir pensando, no, nadie debe escribir pensando en los lectores, un poco sí, claro, pero mínimamente porque necesitas arrancar de ti lo que hay que era valioso para el lector. No queda mucho tiempo, pero a mí me gustaría mucho que aprovecharais que está aquí Jordi para hacerle preguntas. Por ejemplo, no sé si vive cerca del mar, es una cosa que no sabemos. No. ¿Hay alguna pregunta por allí? ¿Tiene micrófono? Pues adelante. ¿No tiene micrófono? Ahora sí. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Has estado hablando mucho y que estoy absolutamente de acuerdo contigo con todo lo que has comentado. Qué susto, porque hemos empezado mal. Has estado hablando mucho. Y vaya coñazo. Del tema de que hay que fomentar la lectura, no digo que como sea, pero que yo soy muy de la idea de que no hay un mal lector, solo hay un libro mal elegido. Entonces, has estado hablando de formas alternativas, de géneros que no son tan canónicos, has estado hablando de cómic. ¿Los audiolibros? También. ¿Qué opinión tienes? Sí, también. Es que en realidad no hay que eliminar nada. Yo incluso en una clase de literatura pondría un capítulo de una serie y la analizaría literariamente porque hay que prestigiar, que eso sí que se nos olvida. Yo participé en un congreso de cultura en el que había artes escénicas, artes plásticas, tal, todos hablando de lo que hacían. Y yo digo, nadie, cuando me tocó a mí, dije, tú, todos utilizáis un texto. En general, incluso novelas reales. Nadie habla de esto. Y en este país tiene que ser cool llevar un libro por la calle. Tiene que ser guay. Que decir, no, claro, hay que prestigiar el libro porque de alguna forma creo que incluso dentro de la cultura lo hemos visto como algo viejo y desprestigiado. Entonces, vamos por ahí, porque si es cool, todos queremos estar en ese club, ¿no? Cool o lo que queráis, o guay o cualquier palabra. Eso es fundamental. Entonces, prestigiarlo es fundamental. Y luego es que hay muchos caminos para entender. Y oye, ya os digo, yo vi el Quijote en dibujos animados, no estoy tarao o no mucho. Y luego he leído otros clásicos que sí me han interesado. Leí... Uno de mis libros preferidos es El camino de Miguel Delibes. ¿Por qué? Lo leí con la edad del protagonista, por la noche, hasta que amaneció. Y es un libro de nostalgia pura que me pegó un golpe porque era yo. Lo leí en el momento exacto. Lo leí 20 años después intentando recuperar aquello y no fue así. Dije, está muy bien escrito. Pero no fue así. Hay momentos ideales para leer cosas. Igual que mi hija lee romántica hasta que le sale por las orejas. Yo le meto, mira, lee esto, El nombre del viento. No, El nombre del viento no es La sombra del viento. El nombre del viento es Practice Rufus. Léete eso, a ver qué tal. Tómate un descanso. Y sí, lee un poco y luego vuelve tal. Bien, no pasa nada. Quiero decir, tenemos que romper esas formas muy españolas que tenemos de ser tan tajantes
y sobre todo muy no permisivos la palabra, pero tolerantes y sobre todo entender qué quiere leer un chaval de 17 años o una señora de 80. ¿Vale? O sea, yo tengo una amiga bibliotecaria. Le venían las señoras de 80 a pedirle lo más rancio del mundo, que es leerse a una señora que no voy a nombrar, que ha escrito muchas novelas. Y ella se las daba. Porque la primera tentación es, oye, ¿por qué no le dices que no? Y tal. Se las daba. Cuando volvía a devolver, cuando venía a devolver la novela, le decía, ay, mira, ¿por qué no pruebas a leer Almudena? Y algunas de estas señoras se llevaban a Almudena y volvían y decían, oye, esta chica me ha gustado, dame más. Pues mira, ahora te voy a dar a, no sé, Jane Austen. Oye, esa, Jane Austen, vamos a ver. Pues Jane Austen de repente era, hostia. Y al cabo del año, esa había creado una lectora en profundidad. Hay gente que lee muchos autores actuales en negra que están muy dirigidos a un momento de edad. ¿Vale? No voy a nombrarlo, pero no hace falta. Genial. A veces les pregunto, dice, ¿qué vas a leer el próximo? Cuando acabes el libro, ¿qué vas a leer luego? He hablado con ellos en el festival y me dicen, ah, pues el siguiente de él o de ella. Y yo digo, ya, pero vas a esperar un año. ¿Qué tal si pruebas este? Que igual te flipa. Igual no. Pero es que es alucinante. Yo os tengo envidia a todo el mundo que aún no ha leído muchas cosas que hay por ahí. Que es alucinante. Yo me he leído todo Stephen King. Creo que aquí no habrá gente que lo haya hecho. ¿Todo? ¿Tú? Bueno, sí, Dolores, claro. Entonces, y César, de rebote. Pero la realidad es que, claro, os tengo envidia. Porque no hay nada como la primera vez que lees ciertos libros y ya no vuelve, esa verdad. ¿Hay alguna otra pregunta? Aquí. Yo quería preguntarte qué opinas de las ilustraciones. Yo como artista plástico me interesa. Antes como que había más vínculos, ilustraban más los libros. Ahora se ve como más complicado verlo, ¿no? Y quiero dejar aquí un inciso que es interesante. Raquel lo dejó caer invitándoos a escribir algo sobre el castillo. No sé si sabéis que aquí realmente sucedieron dos asesinatos de la familia de... Y me parece interesante. No sé si esto ya os va a convencer. Podéis preguntar aquí al equipo del castillo, os lo puedo contar esto con mucho más... Hombre, ahí lo que se tercia es que los invitados hagamos todos un libro de relatos. Dos ejemplo. Mujeres. ¿Eh? Dos mujeres. Bueno, por eso oigo voces de vez en cuando. Y hay una niña. ¿No habéis oído? Sí, ¿no habéis oído? Ese? Hola. Hola, Jordi. No, me ha pasado en el baño. Jordi. Hola, me adentro. Esas cosas, ¿no? Bueno, pues... claro, el tema de las ilustraciones, el problema es económico. Vale más dinero un libro con ilustraciones internas. A nivel relato, mira, no sé si supongo que lo sabes. El recién Premio Nacional del Cómic es una chica joven que escribe un libro acojonante, que es una mezcla de dibujos hechos como acuarela, porque es como un diario de una niña pequeña, y luego están los dibujos que haría una señora mayor, y entre medias hay texto. De hecho, ha provocado polémica al ser un premio nacional de cómic. ¡Qué manía tenemos con las polémicas! Por favor, es un lenguaje nuevo, vamos a probarlo. Es que seguramente ese cómic genere lectores que no existían. ¿Vale? Esto es arte, esto es cultura y la necesitamos para vivir. Dejemos de poner puertas, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se ilustre me va a parecer bien. Hay historias que no deben ser ilustradas. Por ejemplo, ¿sabe? ¿Eh? Stephen King. Sí, demasiado rojo. Pero, no, el tema es, por ejemplo, las adaptaciones, ¿no? Audiovisuales, ¿vale? Todos estamos en un momento, hay algún autor aquí que ha sido adaptado, y estoy seguro que están de acuerdo. Cuando se adapta algo, o sea, yo cuando voy a un club de lectura, cada uno de vosotros tiene una idea del protagonista que jamás describo físicamente. Es alucinante. Habla de cómo somos como humanos. No, Alex es gorda y bajita. No, está buenísima, está clarísimo. No, es
tiene mala leche y debe ser tal, no sé qué. Y siempre preguntan, ¿cómo es? Y digo, como habéis dicho todos. Y eso es la fuerza del libro, que no tiene nada, es que construyes tú la historia. Esos personajes son parte de ti. Ahí sale la gente que has conocido, porque os pasará. Yo tenía una niña pequeña que me enamoré, con 5 años, se llamaba Laura. Todas las Lauras de mi vida son preciosas. Todas. Y si es que, iba a serlo yo. Y tú ibas a ser Laura, claro. Claro, yo iba a ser Laura. Pero eso es otra cosa. Ahí hay un... Pero la realidad es que formamos con los nombres, sobre todo, en nuestro propio universo. Entonces, cuando se adapta a un libro es un poco una pérdida. Es como Harry Potter. Y mi hija dijo, ay, Ron no era gordo. ¿Vale? Y ya se acabó. Tienen la cara esa, ¿no? Entonces, es un poco pérdida. Es decir, los libros, otro motivo por leer es que es tuyo y solo tuyo. Y eso es una pasada. Claro, una vez que el libro llega a las librerías es de cada lector. Ya no Totalmente. Es del autor. Además, el libro no existe. Imaginaos todo el trabajo que hacemos, un año y pico trabajando, escribiendo y tal, pero da igual, porque si se queda en el cajón, nadie lo lee, no existe. Solo se completa cuando una persona lo lee. Y entonces es una relación íntima. Imaginaos, la leéis en vuestro momento, en la cama, en el baño. O sea, momentos muy íntimos, la verdad. Y en ese momento creen conocerte. Que eso también es muy chulo. Creo que te quiere preguntar, no sé si te ha leído la persona que quiere preguntar. Yo quería hacerte una pregunta. Hay muchos jóvenes que ahora están empezando a escribir, pero... Llegan un día, por ejemplo, como tú bien has dicho, llega la mitad de la novela y dicen, ¿para qué voy a seguir escribiendo si al final esto no va a llegar a nada? Si al final, yo qué sé, a lo mejor alguien que le guste las ciencias y dice, yo voy a hacer una carrera de ciencias, ¿para qué voy a seguir escribiendo? ¿Tú qué les dirías a esas personas? Bueno, les diría que primero seguro que escriben por sí mismas. O sea, quiero decir, yo escribo una novela o una historia, primero la escribo por mí. Y es fundamental llegar al final. Cuando la diferencia entre ser escritor o no es poner fin a una historia, y eso es importante, porque si no queda inconcluso. Entonces, a esas personas yo les diría, bueno, puede haber muchos motivos por qué dejarlas, pero te imaginas dejando, no sé, si corres siempre las carreras a mitad y parar a mitad, te imaginas dejando las conversaciones a mitad en tu casa, te imaginas una relación, dejarla a mitad. Sí, eso es más fácil, pero la realidad es que llegar al final es cruzar la meta. Y lo que escribes en un momento dado, que igual eres joven y tienes menos experiencia, pues tiene un valor, o tiene otro, pero sobre todo tiene valor para ti. Eso ya es fundamental. Y yo no creo que tenga que escribir alguien de letras. Hay grandes escritores, químicos, biólogos, ingenieros. No. Es que no tiene nada que ver. Contar historias está en nuestro ADN. Y vosotros ahora tenéis unas historias fascinantes que algunos de nosotros a veces queremos copiar, recordando lo que éramos. Imaginaros si son fascinantes vuestras vidas. Ponerlas en papel es la leche. Bueno, Jordi, ¿sabes una cosa? Dime. Es muy difícil poner fin a esta historia, pero es que tenemos que terminar. Me cachis la mar. Ha quedado dramático. Sí. Pues ha sido maravilloso. Yo pido un aplauso para Jordi Llobregat.